The term mariachi refers to popular music that's boisterous and joyful. Community producer Barbara Bustillos and News 4's Alan Bissett explore this artistic display of Mexican culture. Mariachi music performed in the finest symphonic theaters to the neighborhood festivals. Did you know it dates back to the early 1800s? Mariachi, this indigenous word, is best translated to mean passion and a love of life. It is passed from father to son and now to daughters. Ha sido muy aceptado por toda la gente. Es difícil porque el mariachi es una carrera. We have been accepted. The main difficulty of being a mariachi is that you have to devote a lot of time to it. Música nuestra ya. Por todos lados, bendito Dios, porque es alegría, es amor, es temperamento. Our music expresses happiness, love, power, tears, desperation. It harbors all that is life. Bueno, el mariachi en sí siempre ha sido importante. The mariachi has always been important because it gives identification of Mexico to the world. When we play a song, we feel it. That's the difference. We feel it. We live that moment. All the mariachis, they like to scream and they say, ha ha! Because you can't stop that. You're feeling the music, you'll live for that. Habemos elementos que tenemos bastantes años en el mariachi. Tenemos, por decir, en las secciones de cuerdas, tenemos un elemento que tiene 47 años en el Mariachi Vargas. El que le sigue, ahora sí, en la cantidad de años perteneciendo al Vargas, sería yo, porque tengo 23 años en el Mariachi Vargas, dirigiendo al Mariachi Vargas. Manuelito, Pancho y mi hijo Pepe son de los jóvenes prometedores de conservar la tradición del Mariachi Vargas, el estilo. Gracias, muy amables. Gracias por estos grandes aplausos. Ahora yo quisiera presentar el siguiente tema. Esta composición es de un señor al cual yo quiero mucho y le doy gracias a Dios de que me deje permitir trabajar junto a él. Él es mi padre, el señor Pepe Martínez, y es su creación, su violín guapango para todos ustedes. Papá, están tocando juntos. ¿Me podría explicar qué es la canción y qué es el sentido de presentarse así? Claro, la canción, que es Violín Guapango,
Es de mi padre, es una composición de él, es una... como una canción clásica, ¿no?, de mariachi. Y la tocamos, yo la presento porque es canción de mi papá y como lo comenté en el concierto, y lo vuelvo a repetir con usted. Yo de niño siempre tuve un sueño, o sea, trabajar desde que yo crecí, nací, empecé a crecer y todo. La música mexicana siempre la traía yo ya en la sangre, siempre me gustó la música mexicana. Entonces me empecé yo a preparar, empecé yo a estudiar, empecé a trabajar yo en otros mariachis, a prepararme, pero siempre escuchando la música del mariachi Vargas, por mi padre, o sea, siempre llevando la escuela del mariachi Vargas, aunque yo trabajara en otros mariachis. Pero como lo dije en el concierto, le doy gracias a Dios de que me dio la oportunidad de poder trabajar junto a mi padre, de poder interpretar su música. Entonces para mí es lo máximo, ¿no? Esta canción, Mi Guapango, es una composición de él. Y a cualquier conferencia que vamos, a cualquier evento que vamos, la tocamos juntos. Yo la presento, le digo a la gente que es una composición de mi padre y me siento muy orgulloso de tocar esta canción con mi padre, ¿no? Que es de él además y que al final la gente que vea el concierto se va a dar cuenta que tocamos mi papá y yo un solo de violines ahí intercalando melodías, ¿no? Y todo para los jóvenes, ¿no? Les agradezco a todos los jóvenes que están estudiando la música mexicana, que les sigan echando ganas, que se pongan a estudiar y no es fácil, pero es muy bonita la música mexicana y es la música más hermosa del mundo, la música mexicana. Y qué bueno que la apoyen, porque ya hasta mujeres las están apoyando, o sea, ya. El único consejo que puede darle un padre a un hijo, el consejo que me ha tenido más satisfecho a mí, una vez yo le dije a mi hijo, ¿tú quieres ser como tu papá? Sí, le dije, pues no, fíjate que no. Lo que tienes que hacer tú es rebasar a tu papá. En este caso se refiere a las familias que tienen hijos en el ambiente, ¿no? Pero cuando no lo hay, es mucho más sencillo, porque podemos agarrar un ejemplo de decir, oye, pues toma a alguien como ejemplo, ¿a quién te gusta como ejemplo? Bueno, pues a Pedro Torres, ¿no? Ese es un músico muy, muy famoso, muy bueno, es muy, muy, muy competente. Bueno, pues tienes que rebasarlo a él para que seas mejor que él. Yo pienso que las metas más importantes es pensar en superar una etapa que... y no estar conforme como estamos. Estamos ahorita, no estamos conformes, vamos a pedir más de nosotros para poder dar mucho más de nosotros, ¿verdad?, de nuestro arte. Mariachi Vargas.
¡Perfecto! ¡Magnífico! ¡Sensacional! Muy, muy halagados porque la música mexicana es, pues es bien recibida, muy bien recibida en todos los países del mundo. Hablando de Japón, pues pensamos que no iba a haber esa alegría que enseña la gente cuando escucha El Son de la Negra y escucha las canciones de José Alfredo y de tantos y tantos compositores. Pues nos causó mucha sorpresa de que parece que ya saben las canciones. Y había gente en las primeras filas hasta llorando. Entonces, pues nos dio mucho gusto, mucha alegría que la música de mariachi está metiéndose en los corazones de todas las generaciones, de todos los pueblos, y llámese Alemania, o llámese España, o llámese Japón. Te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Conocí la pobreza, y aquí entre los pobres, jamás lloré. Les habla su amigo Pepe Martínez, director musical del Mariachi Vargas. Queremos mandar una felicitación muy calurosa, muy especial